El licenciado Isidro Pastor Medrano, él es expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, expresidente, ¿no? Es exdirector de la Secretaría de Movilidad del Estado de México y ahora candidato independiente. ¿Por qué lo invitamos? Porque, mire, se dio en el Estado de México, no es una ruptura porque no había alianza entre el PRD y el PAN, ya nos los platicó en este mismo espacio el senador Luis Sánchez Jiménez y nos explicaba que no podía haber ruptura porque no había una alianza, pero la realidad es que cada quien, así como Canadá y México, pues se van a ir por su camino, ¿no? Y se la van a dejar facilita al PRI, digo yo. A menos de que haya candidatos independientes que tengan los tamaños y la estatura, y estoy hablando de política, no de otra cosa, no, no se malimaginen las cosas, pero que tenga los tamaños políticos para arrestar a los otros partidos o a los otros candidatos que se presenten. El arresto allá en el Pócar es cuando manda uno su paquete y aquello le corren porque es mucho, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho, Isidro Pastor, el que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, mucho gusto, Eduardo. A ver, platícanos. Vienes de una esencia prista. Leía hoy en la mañana el himno que escribió Andrés Manuel López Obrador allá en Tabasco para el PRI. Y yo me acuerdo en tus tiempos que tú eras prista de hueso colorado. ¿Qué te está motivando o qué te mueve a irte por la vía de la independencia? Mira, muchas gracias, en primer lugar, por el espacio. Quiero decirte que yo soy un político de vocación. Soy un político que nace ciertamente en Atlahulco, cuyos valores los abrevé en mi casa con mis padres. Me gusta la política, hago política y la seguiré haciendo toda la vida. Cuando fui diputado por el PRI y dirigente también del PRI, fue un espacio en el que me permitieron poner en práctica esos valores, los que yo había concebido y tenido. Sin embargo, a finales de 2004, a principios de 2005, me expulsan del PRI, porque decían ellos en una forma abstracta que ponía en peligro la unidad del PRI. Me expulsa Montiel, me expulsa Madrazo y me expulsa Peña. Ellos me expulsan. Que Madrazo en su tiempo pues, le puso uno igual al PRI, ¿no? Así también, digo, sí, hizo honor a su apellido. Pues sí. ¿No? Entonces yo... me desvinculé de cualquier partido político y he transitado en una parte en el servicio público, pero soy hombre libre de pensamiento. Tengo mis valores y principios. Lástima que ahora los resultados del gobierno contradigan toda la esencia del PRI, su declaración de principios. Entonces, Isidro, perdóname que te interrumpa, recuerdo que en la declaración de principios del Partido Revolucionario Institucional habla de libertad por principio de cuentas, que son los valores de la izquierda. El partido nace como un partido de izquierda. ¿Tú te consideras hombre de izquierda? Yo creo que soy un hombre más que de izquierda o de derecha, un hombre de voluntad social y de voluntad ciudadana. Y les voy a decir que en eso de derechas e izquierdas no existe ni mal y buen gobierno, es los resultados que se den ante la sociedad. La percepción ciudadana es la que manda. Porque si la ciudadanía dice que hay inseguridad, hay inseguridad. Si dice la ciudadanía que hay impunidad, pues claro que hay impunidad. Y si hay corrupción y hay impunidad, por supuesto que hay inseguridad. Entonces, yo creo que es tiempo de acabar con una farsa, y lo digo con todo respeto, a pesar de haber sido dirigente de un partido político, que no permite que el ciudadano elija a sus gobernantes. Los partidos políticos ponen a los candidatos, y ahí es donde está la trampa. Cuando un partido político pone
al candidato, al ciudadano ya no le dan ninguna opción de elegir al que él hubiese querido que lo gobernara. Así es de que habrá tantos candidatos designados por los dirigentes de los partidos políticos que ni siquiera en cuenta toman en muchos casos a la militancia, que es ciudadanía, y entonces vendrá el menú de candidatos a los cuales se tiene que resignar el pueblo a elegir. Entonces, la vía ciudadana, la vía independiente, es más legítima, porque tienes que reunir firmas de ciudadanos que crean en ti, que crean que puedes ser un gobernante y con eso avalar una candidatura. En el Estado de México, reunir aproximadamente 330 mil firmas no es fácil. Pero no, y además que lo tienen controlado bien, sí. el voto, ¿no? Oye, en esta etapa tú estás como suspirante, aspirante, como precandidato, como candidato. ¿Cuál es la etapa que les corresponde en este momento a los que pretenden ser candidatos ciudadanos? Aspirante. ¿Estás como aspirante? Como aspirante. Bueno. Aspirante a candidato. Esto te implica, obviamente, reunir una determinada cantidad de firmas para lograr la autorización del Instituto Electoral Estatal y que entonces ya pueda ser, ¿qué? ¿Precandidato? Así, candidato. ¿Directo como candidato? Cuenta, hacemos de cuenta que esta es una etapa de precampaña. Uh-huh. Si buscásemos otro nombre, se le llama aspirante para que no se confunda terminológicamente con las precandidaturas de los partidos políticos. Entonces, en este momento tú lo que tienes que hacer es dirigirte a los habitantes del Estado de México para pedirles el apoyo de las firmas. Así es. Para poder llegar, ¿con cuántas firmas nos decías? Necesitamos más de 328 mil, yo digo. ¿328 mil firmas? Así, pues es un mundo. Es un mundo y la construyeron esa condición por el pavor que tienen los partidos políticos de que los ciudadanos asuman un cargo de gobierno. Yo apuesto, doble contra sencillo, hoy no hay un partido político en el Estado de México que pueda presentar 1,000 afiliaciones con la acreditación de que cada afiliación haya cubierto la cuota de... O sea, que estén al corriente en el partido. Exactamente, o sea, que para que se reputen realmente militantes, tienen simpatizantes. O sea, del dinero de los mexicanos se le da prerrogativa a los partidos y los partidos gastan para mantenerse en el poder. Por eso yo estoy proponiendo, o voy a luchar, entre otras cosas, porque ni un centavo más a los partidos políticos. Son casi 10 mil millones de pesos lo que se le dan a los partidos políticos cada año, tanto de prerrogativa federal como de prerrogativa estatal. Entonces, no puede ser, eso es en todo el país, no estoy hablando del Estado de México, no puede ser. Lo mismo el PRI, que el PAN, que el PRD, que Morena, reciben dinero de los mexicanos. Y la situación social que vivimos de desconfianza, de inseguridad, de preocupación, de desempleo, ha sido producto de los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en una red de protección para los funcionarios delincuentes. Nadie está en la cárcel. No creo que todos los servidores públicos se porten bien, pero cuando hay que meter a la cárcel a un servidor público, hay una denuncia, inmediatamente aparece el partido político para protegerlo, aparece para dejar que no se caiga y empiezan a politizar el asunto y empiezan a hacer comisiones en las cámaras para que ese mal servidor público no sea sancionado. Por eso la sociedad está enojada, la sociedad tiene razón. Por eso la sociedad está rechazando a los partidos políticos al 95%. De cada 100 ciudadanos, 95 desprecian y no quieren a los partidos políticos porque se equivocaron, porque torcieron el rumbo, porque en lugar de ser entidades de interés público para llegar a gobernar, creo que lo que hicieron fue llegar solamente a satisfacer instintos personales de poder, de dinero, y qué lástima de desviaciones en otro tipo. La corrupción es a lo que te estás refiriendo. La corrupción es producto de los partidos políticos. La corrupción dada en el sentido de la complicidad, ¿no? Por supuesto. La complicidad de aquellas personas o funcionarios públicos que se han constituido en cárteles políticos de la delincuencia. Ahora,
Tú has estado en el gobierno del Estado de México, has participado como director de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Conoces la problemática que existe en tu estado. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son las demandas más sentidas de la población en ese momento? Aparte de la seguridad y lo que estamos viviendo de Donald Trump y los saqueos que se están dando por el gasolinazo. Haciendo a un ladito esos problemas que se podría decir que son coyunturales del día de hoy, ¿cuáles son las demandas que se han venido dando en tu estado y que no se han podido resolver? Es generalizado, yo creo que estoy de acuerdo contigo que el principal problema es la inseguridad. Y además, otro sentidísimo problema nacional y estatal es el empleo. La falta de empleo. Los ciudadanos quieren trabajar y tocan la puerta y no se abre. Por eso están los millennials, egresan de las universidades, egresan de las escuelas superiores y regresan para quedarse en la sala de su casa escribiendo en la computadora porque no hay empleo. Entonces, yo creo que eso es, hay todavía mucho rezago en el campo, eso es indiscutible, hay mucho rezago en la ciudad, en las urbes, en las ciudades grandes, hay mucha pobreza. Por eso yo digo que un solo hombre ya no puede gobernar el Estado de México, Eduardo. ¿Cómo tendría que ser entonces? Yo estoy proponiendo que el Estado de México se divida en cuatro estados. O sea, ¿consideras que es muy grande en cuanto a población? Claro, porque más hay que recordar que el Estado de México era un estado que prácticamente cubría desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico y que le fueron quitando en territorio, ¿no? Parte se le fue a Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, y fueron achicándolo. ¿Tú propones que lo achiquen todavía más? No puedes enorgullecerte de la pobreza y de la mala administración. No puedes gobernar más de 16 millones de habitantes desde Toluca. Por eso estoy proponiendo que en la zona Cuautitlán-Texcoco, la zona que rodea a la Ciudad de México, se creen tres estados. El estado de Cuautitlán, que tendría 5 millones de habitantes, que su nombre lo dice, desde Huixquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán, Nicolás Romero, los Cuautitlanes, Tepotzotlán, Apasco, Huehuetoca, Zumpango y Tultitlán, sea el municipio de Cuautitlán con 5 millones de habitantes, sin incrementar el gasto. Ahorita explico por qué. Otro estado sería el estado de Teotihuacán, que sería Ecatepec, que es la zona más poblada, Coacalco, Tecámac, Texcoco y todos los municipios pequeños, Chautla, Chiconcuac, Nopaltepec, y ahí los antorchos, ¿crees que estén de acuerdo? Bueno, los si no se trata de que antorchos campesinos. Esta es una propuesta, esta es una propuesta lógica y de redistribución de la función pública. Y el estado del oriente, el estado de Chalco, que iniciaría en Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, va a ir de Chalco, hasta Mecameca y Ecatzingo, teniendo la capital en Chalco. Y ahí entonces los del oriente nombrarían, elegirían a su gobernador. Sería extraordinario que el primer domingo de junio del 2018 estuvieran votando por un gobernador en cada una de estas tres zonas. Ganándose la elección, si este proyecto independiente, pasando por la aspirantía, la candidatura, la elección, se logra. Por supuesto que yo no soy un ambicioso del poder, soy un político consciente. Yo me quedaría gobernando el Estado de México, que sería de la Marquesa hacia el sur, hacia el norte, hacia Ixtapan de la Sal, hacia Tejupilco, hacia Tlacomulco. ¿Toluca te tocaría? El Valle de Toluca. Uh-huh. Y acá los del Valle de México tendrían la posibilidad de tener a su gobernador, sin incrementar el gasto, que quede claro. Que eso obviamente no se podría hacer para estas elecciones. Pero para la federal sí. Para 2017. Te voy a decir una cosa. La Constitución se promulga en el 17. Uh-huh. Y en la Constitución, en el artículo 73, dice: el Congreso tiene facultad, número uno, admitir nuevos estados a la federación.
o crear otros dentro de los existentes. Para la federal te estás refiriendo. Exactamente, para la elección federal. Pero para la estatal, ¿qué dice la estatal? ¿A poco sí consiente en que se pueda disolver el Estado? No, no se puede para eso, sería para el 18, no para el 17. Pero ese es el principal proyecto. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? O sea, 4 años y de hecho aún si tuvieras la oportunidad, y ojalá que sí se diera, de ser gobernador del estado y proponer los cambios, habría una pugna interna, ¿no? Tenemos toda la información. Principalmente los partidos políticos perderían sus señoríos, ¿no? Pues de eso se trata, de que pierdan el señorío los partidos políticos y sus cuotas de poder, en donde se han mantenido gozando de las mieles del presupuesto que se generan los impuestos de los mexicanos. Basta, si los partidos políticos quieren existir, que se sostengan por la aportación de sus militantes con información puntual a la Secretaría de Hacienda. Entonces, ya ni un peso más a los partidos. Oye, ¿por qué hay que darle dinero a los partidos? Pero eso no nos llevaría a que los militantes del partido, por ejemplo, si son delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, pues le entren con mucha lana para apoyar a partidos. Ya lo vimos con esa elección anterior, donde inclusive hasta salieron esas tarjetas de Soriana y prepagadas, ¿no? Por eso tienen que informar a la Secretaría de Hacienda de dónde provienen los recursos del ciudadano que quiere ser militante de un partido y que aporta una cuota mensual, semestral o anual, tiene que acreditar de dónde viene el dinero. Entonces, hay manera de transparentar. O sea, que habría que ponerle ahí que venga de procedencia lícita. Lícita y además que informe a la Secretaría de Hacienda, porque debe ser deducible de impuestos. Claro, deducible de impuestos. Pero la creación de estados no es nada difícil. Hoy con el internet, en 8 días puedes, y estamos construyendo la iniciativa correspondiente para la creación de nuevos estados. O sea, dividir el Estado de México. Claro, hay que distribuir la chamba, hay que distribuir el trabajo. No, por eso hay mucha corrupción. Por eso, además, si un gobernante quiere actuar bien, y te voy a poner el caso, un estado de 16 millones de habitantes o más, tú dime. Son muy largos los tramos de control. Entonces, ¿cuándo vas a poder sancionar? Yo te lo digo porque como secretario... Imagínate nada más que te concesionen el espacio ese donde va a estar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ese estado va a detonar con toda por la supuesto, lana del mundo, ¿no? Y le corresponde a los de la zona. O sea, yo te diría, ¿en qué se beneficiaría la gente de Valle de Bravo, de Tejupilco, de Amatepec, de Temascalcingo, de Tonatico, de Ixtapan de la Sal, de Villaguerrero, de Tenancingo, de Tenango del Valle, o de Amanalco de Becerra? ¿En qué se beneficiarán de los ingresos del aeropuerto? No se van a beneficiar de absolutamente nada, pero para la zona de Teotihuacán sería de veras casi resolver el problema de ingresos de todas las familias que viven alrededor. Es un acto de justicia, la redistribución de la función pública. Ya no puede una sola persona gobernar, pero obviamente los partidos políticos, algunos se opondrán, pues lo pueden intentar. Ya no están legitimados por la sociedad, ya saben que son rechazados. Históricamente le han traicionado a la gente cada 3 años o cada 6 años. Isidro Pastor, el tiempo en estos espacios es realmente muy apretado, muy corto. Yo te pediría, aquellas personas que nos están escuchando y que quisieran conocer más sobre tus propuestas, ¿dónde pueden encontrarlas? ¿Cómo pueden hacer para acercarse a ti? En mi página de Facebook, que es @ Isidro Pastor Oficial, y si no, a todos, con mucho gusto les doy mi teléfono, yo lo contesto. No tengo secretario auxiliar ni secretaria que conteste mi teléfono. Mi teléfono, para todos los que nos están escuchando, mexiquenses, es el 722-512-2879. Aquí está, este es mi teléfono. ¿Y redes sociales? Redes sociales tenemos el Face y el Twitter, está mi nombre, y nada más tenemos esas dos. Muchas veces nos preocupamos quienes hacemos la entrevista a los diferentes aspirantes, precandidatos, candidatos, en cuanto a que nos den realmente la esencia de lo que son.
valores morales, valores éticos y formación. Y la última pregunta que te haría es, ¿tu familia de dónde viene? ¿Cómo está conformada? Mira, yo tengo 10 hijos, todos del común denominador. Tengo un hijo ingeniero, maestro en ingeniería mecánica, que trabaja en Alemania en una empresa, y mis otros hijos son asalariados. Uno gana 10,000 pesos al mes, el otro gana 8, el otro tiene una taquería, vende mariscos, tengo una hija estudiando medicina, y las otras son pequeñitas que todavía están en educación primaria. Uh-huh. En educación primaria. 10 hijos. En esos tiempos, mantener una familia de 12 personas, ¿qué, le echas más agua a los frijoles? No, lo que haces? Sucede es que yo ya nada más me hago cargo de 3 de ellos. De, uh-huh. Los demás ya subsisten. O sea, por sí mismo. Han ido por etapas. Por supuesto, han ido por etapas, y yo nunca he creído que la mejor educación para los hijos es que les des todo. Ponlos a chambear desde chicos. Yo crecí en el seno de una familia extremadamente humilde. Era lo que te iba a preguntar. Yo raspaba magueyes. Por los que no saben, raspar un maguey, sacar el aguamiel para hacer pulque, todos los días, 5:30 a.m, lloviera, tronara o relampagueara. Había que raspar. Había que raspar los 365 días del año. Yo también ordeñaba unas vaquitas. Teníamos ahí en la casita humilde 3 vaquitas. O sea, ¿sabes darle a la yo ordeña? Sé ordeñar ajá, vacas, sé raspar magueyes y sé sembrar. Yo iba con mi padre antes de que muriera. Él murió cuando yo tenía 10 años. Sé lo que es estar trepado en una viga cuando una yunta va jalando una viga de madera para quebrar los terrones. Sé cosechar, sé cortar hierba. De allá vengo, nací de una familia campesina. Mi madre era muy ruda conmigo, la verdad, con mi hermano y conmigo. No nos daba de comer si no trabajábamos. Así de ese tamaño. Aquellos tiempos. Sí, ella decía a mi madre, para que tengas techo y tengas comida, tienes que desquitarlo. Si no, aquí no cabes. Entonces, el trabajo fue mi sino. De verdad, yo crecí con ese sino, por eso lo apliqué con mis hijos. A mis hijos nunca les pregunté qué calificaciones sacaban. Les dije, tu tiempo se acaba. 3 años de educación media y la facultad, y de ahí en fuera no quiero saber nada. Si tienes para comer, qué bueno, y si no tienes para comer, qué malo. Renta un lugar donde vivir y provéete lo necesario. Yo no mantengo a mis hijos a grandes, no les doy nada. Se suben al camión, pueden andar. Uno tiene un cochecito viejito, el otro son del común denominador. No, nunca podrán criticar a Isidro Pastor porque tenga juniors. Eso es lo que yo siempre he pensado, que cada quien se genere su ingreso. Entonces, 10 hijos no se me hacen pesados, la verdad. Y soy gente de campo, orgullosamente. Soy de Tlajomulco y me forjé chambeando todos los días, cuando estudiaba igual. No me da pena decirlo, yo barría y trapeaba oficinas públicas. Con eso me ganaba yo 1,000 pesos al mes para poder estudiar en la escuela. Fui seminarista 3 años y bueno, muchas cosas. Muchas veces esas experiencias nos permiten realmente tener conciencia de que 80 pesos con 70 centavos o los pretendidos 83 pesos del sueldo mínimo no alcanzan para nada. Ya nos platicaste de tu mamá. Nos hiciste ver que ella te impuso los valores del trabajo y de la constancia. ¿Tu padre qué es lo que te dejó? Fíjate que también mi padre, una voluntad grande también por el trabajo. Mi padre era un campesino, un hombre que se levantaba diariamente a las 6 de la mañana. Yo traigo por ahí una experiencia que mi padre, cuando se casa con mi mamá, ya tenía 60 años. Entonces parecía mi abuelo. ¿Y tu madre qué edad tenía? 40 años. Mucha diferencia, porque ya después de los 40 te voy a decir que los 60 y 20 son nada, ¿no? Bueno, y eso me llevó a que mis dos últimas
esposas o mujeres con las que tuve relación, les llevaba 20 años. No más que como la política es absorbente, yo creo que no les gusta. Pero no, tengo una extraordinaria relación con las mamás de mis hijos, ¿eh? Extraordinaria relación de respeto. Los valores morales que se van asumiendo y teniendo en la familia forman la semilla que después, cuando nos proyectamos hacia la sociedad, se convierten en valores éticos. ¿Cuáles son los valores morales que sientes que te inculcaron tu padre y tu madre y que son tus fortalezas? Aunque no sea un valor ético, el primero es el trabajo. El primero es el trabajo. El segundo, la honestidad. ¿Sí? El respeto por los demás. Esos son los valores con los que fui creciendo y, aunque no es parte de la moral, obviamente no robar, no caer en el esquema de la delincuencia, del tipo que sea. O sea, el respeto a los terceros por principio de cuentas. El respeto a los demás por principio de cuentas y el trabajo. Eso. En la ética, en tu trabajo, ¿has cumplido cabalmente con estos valores? Por ejemplo, el de la honestidad, el respetar la propiedad privada en tu quehacer a nivel como de gobierno y como funcionario público. ¿Cómo te ha ido? ¿O has tenido la oportunidad de decir, bueno, pues el que agarra poquito, peca poquito? No, fíjate que hace 15 días todavía era un poquito más, a principios de nuestro era secretario de movilidad y me retiré cuando le presenté mi renuncia al gobernador con una satisfacción de haber hecho mi mejor esfuerzo y de no llevarme ningún peso mal habido. En los 2 años y medio que fui secretario de movilidad, o sea, secretario de transporte, entre otras palabras, combatí la corrupción al 100%. Al 100%. A mi salida podría haber metido las manos por mis colaboradores, porque di de baja a más de 100 personas que se equivocaban todos los días. Yo tengo la convicción de que si combatimos la corrupción, no habrá impunidad. Y si no hay impunidad, no habrá inseguridad, que es el principal problema. ¿Y tu idea es de barrer de abajo hacia arriba o barrer desde arriba para abajo? Barrer desde arriba para abajo. Yo creo que hay muchos servidores públicos honestos, buenos, que tienen vocación, pero hay muchos otros que se equivocan. Y el que se equivoca tiene que irse y debe ser castigado. Por eso es mi reclamo hacia los partidos políticos, que se convierten en cámaras de protección y de complacencia para los servidores públicos que se equivocan. Yo no veo servidores públicos en la cárcel, cuando debería de haber muchos. Bueno, pues ahí está una semblanza, un pequeño muestra de lo que es Isidro Pastor Medrano. Él está buscando, aspirando a ser gobernador de su estado, pero lo que tiene que tener por principio de cuentas es la confianza y las firmas de ustedes que nos están haciendo el favor de escuchar y de seguir a través de estos medios. Te agradezco mucho, Isidro Pastor. Gracias, que tengas la confianza de asistir con nosotros, con este espacio, para que conozcan tu trayectoria y lo que estás haciendo. Muchísimas gracias y de veras reconozco ampliamente esta posibilidad y estaré siempre con la disposición de contestar cualquier pregunta. No tengo nada que esconder, por eso no se me hace difícil contestar. Te vamos a estar buscando y vamos a darle seguimiento a tu campaña, si me lo permites. Con mucho gusto, muchas gracias. Isidro Pastor Medrano, candidato independiente al gobierno del Estado de México. Aspirante a candidato independiente del Estado de México, y corregimos porque ya ve que el Instituto Electoral está que truénatelas tantito, ¿no? Ya metieron una nueva ley que ahora, a partir del 1 de febrero, cuando estemos dando la noticia, vamos a tener que hacer una pausa y en esa pausa decir, voy a hacer un comentario y dejar unos 3 o 5 segundos que aparezca la leyenda en la pantalla y entonces empezar a hacer mi comentario personal.
Y si en ese momento meto otra nota, entonces tengo que meter un cintillito que va a decir nota informativa, y entonces 3 segundos después ya voy a empezar a poder dar la nota. Pero si se me ocurre hacer un comentario personal o de esos que a veces se me ocurren hacer los chascarrillos, pues miren, que nos van a sancionar y que nos van a bloquear y que hasta el bote nos pueden llevar. Bueno, pues ahí ya les estaré transmitiendo con el teléfono celular desde el reclusorio. Ya ve que todo se puede en los reclusorios, ¿no? ¿Cómo me vaya? Ahí se los estaré contando. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.